Yo no he visto y no veo últimamente un peligro en la libertad de prensa. Ahora, un problema que se va acentuando se llama libertad de expresión. Soy Óscar Acosta, ciudadano paraguayo, nacido en la ciudad de Villarrica. Soy de verificar todo lo que implica lo que se llama una rutina periodística. Soy muy pegado al papel, muy poco, ¿cierto? Porque esto podemos tener también en el celular o en la pantalla de una notebook, pero todavía me encanta poder hacer esto porque fui un periodista de cuartilla. En Paraguay, yo no he visto y no veo últimamente, salvo que las propias empresas periodísticas lo denuncian, un peligro en la libertad de prensa. Ahora, un problema que se va acentuando se llama libertad de expresión. La libertad de expresión está en peligro permanente por muchas razones. Tenemos concentración, tenemos también intereses económicos, políticos, que se han ido acentuando. Los partidos políticos se mediatizaron, y esto no es nuevo. Los medios de comunicación comenzaron a tener vínculos con grupos políticos para defender sus intereses, y esto provoca un peligro para la libertad de expresión. Nuestra lucha hoy día está en la mesa, todos los días en la mesa. Esa cuestión deontológica, ese código de ética que se pide, no está escrito, se hizo. Hay algunos sectores en Paraguay que manejan un código de ética, pero la ética de cada periodista en Paraguay, hombres y mujeres, está todo el día en la mesa de uno. Saber tener la capacidad suficiente de poder encarar sin que eso pueda llamar la atención y venga, entre comillas, una llamada que no nos permita poder expresar o poder informar o mostrar un trabajo de investigación sobre los temas que nos están afectando. Ejemplo, corrupción, impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. 3, 2. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Desde los estudios de Telefuturo en Asunción, comenzamos día a día el informativo de la mañana para todo el país. Que tengan una... El gran desafío para, me parece a mí, en Paraguay particularmente, porque es donde vivo, es adaptar la tecnología moderna y convertir en un recurso más de los medios convencionales para poder seguir dando trabajo a los periodistas, pero más allá de eso, servir a la ciudadanía como un vínculo permanente de información. 33 en Brasilia. En 38 años en Paraguay aprovechó apenas el 8,9%. La libertad de prensa es importante. Que los medios de comunicación puedan desenvolverse libremente, autosustentarse sin depender de un presupuesto público o del financiamiento del sector privado, que puede poner en peligro la línea editorial y de pensamiento de un medio de comunicación. La prensa en Paraguay entró en una etapa de dependencia, como les decía ya hoy, de intereses económicos y políticos. Este vínculo es realmente le está haciendo un daño importante al medio de comunicación. Hoy día es fácil ver que muchos ciudadanos entienden que medios de comunicación están respondiendo específicamente a un interés, a una candidatura particular, a un partido o algún proyecto político, ¿verdad?, que pueda darle
libertad para que un sector de la población, de la sociedad paraguaya, se beneficie. Y eso no puede ser.